antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irá donde te envíe y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? Dándoles el más cariñoso saludo de bienvenida en este domingo, cuando la Iglesia con carácter de solemnidad celebra el nacimiento de ese gigante que es puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablamos de Juan el Bautista, el hombre lleno del Espíritu de Dios, que anunció como nadie la venida de uno que era tan grande al cual él ni siquiera merecía desatarle la correa de las sandalias. Qué ejemplo de Juan, nosotros nos sintamos anunciadores de la vida nueva que solo Jesucristo puede darnos en lo profundo de nuestro ser. Orando por todos los que nos escriben en las redes sociales, por las situaciones que ha vivido nuestro continente, por catástrofes naturales, por las situaciones políticas a veces convulsas, por la dificultad a veces en las convivencias sociales y de las ciudades, encomendemos esa intención, la paz de la naturaleza, la paz de las sociedades, la paz en los corazones. Encomendamos también de manera particular a quienes están hoy aquí acompañándonos en la Eucaristía y oramos por el eterno descanso de Alicia Ramírez y el cumpleaños de Catalina Loaiza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia, la bendición y la esperanza que Jesús quiere darnos a la vida esté con todos ustedes. Cerremos los ojos por un momento y digamos en nuestro corazón, respondiéndonos a esta pregunta: en mí hay luz, soy luz para los demás, o por el contrario digo, en mí hay oscuridad, hay penumbra. ¿Cómo son mis relaciones con las personas más cercanas? ¿Soy un regalo, soy bendición para ellos? O cuando llego a casa, al trabajo, voltean la cara y dicen los otros, se dañó el ambiente del hogar. Digo, esta persona conflictiva. Contesto con amor un saludo. ¿Me intereso verdaderamente por los demás? ¿O metido en mi pequeño mundo de necesidades, me sirvo de los otros y solo me preocupo de manera egoísta de mí mismo? Finalmente, preguntémonos si aquellos pequeños ante la sociedad, pequeños para el mundo, son dignos de mi amor, esto es, les he dado una palabra de consuelo, de esperanza. O busco relacionarme con los importantes, los de arriba, los reconocidos. Estas sencillas preguntas nos sirven a cada uno de nosotros para hacer un somero examen de conciencia en mis relaciones de amor. Recordando el gran mandato de Jesús, quiéranse, ámense unos a otros y no de cualquier manera, sino como Él nos ha amado. O recordando también las palabras del apóstol Pablo,
cuando afirma: a nadie deban nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley entera de Dios. Te pido, Señor, perdón sincero cuando cierro mi corazón, cuando creo que el mundo empieza y termina en mí, cuando me olvido de dar amor a mis cercanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto, concédenos la gracia de la alegría espiritual y guíanos a todos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance
hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía, «Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias». Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La mamá intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Le replicaron, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas a Zacarías cómo quería que se llamase su hijo. Él, que estaba mudo, pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente a Zacarías se le soltó la boca y la lengua y comenzó a hablar después de su mudez, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Hemos proclamado la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes, queridos amigos, caen en la cuenta que la Iglesia celebra de los santos es el día de su muerte, no el día de su nacimiento a la vida terrenal.
Y hay una causa o una razón clara. La Iglesia celebra de los santos el día de su muerte terrenal, porque es justo ese día cuando nacen para Dios, cuando nacen para la vida eterna. Pero esta regla de celebrar el día en que se nace para Dios y se muere terrenalmente, aplicada a todos los santos, tiene destacadísimas excepciones. De Jesús se celebra su muerte en Viernes Santo, pero de Jesús, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, se celebra su nacimiento en Navidad, el 25 de diciembre. Pero además de Jesús, el Hijo de Dios, se celebra de una mujer, María, se celebra su nacimiento como la fiesta de la niña María, y nosotros nos alegramos por eso. Pero además de Jesús y de María, se celebra otra fiesta en el año, donde no solamente se habla de la muerte de un santo, en este caso Juan el Bautista, su martirio, sino de su nacimiento. Solo de estos tres gigantes, Jesús, María y Juan el Bautista, se celebra su nacimiento a la vida terrenal. Padre, ¿y esto por qué? Por la destacadísima misión que cumplieron en el mundo, por su capacidad de renovar y de alguna manera mostrar en la historia de la salvación hasta dónde fueron capaces de impulsar todo el proyecto y el plan de Dios a partir de la obediencia de sus vidas. Hoy, con ocasión de esta solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, meditemos cuatro afirmaciones centrales tratando de aplicarlas a nuestra vida. La primera, Juan es el hombre elegido portentosamente por Dios. ¿Acaso no lo decíamos en el Salmo responsorial? Decíamos, te doy gracias, Señor, porque me has elegido portentosamente. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? Juan es el hijo de un nacimiento imposible, pero posible para Dios y en la fe, porque Juan es el hijo de una mujer anciana, cuando ya no hay fecundidad en una mamá, pero además es el hijo de una mujer estéril. Juan es el hijo donde su mismo padre, Zacarías, al principio dudó, y por eso su mudez, y luego por su fe, cuando dice, no se va a llamar como yo, Zacarías, sino Juan, la fe es premiada y puede volver a hablar, y cuando habla, lo primero que hace es alabar a Dios. Hoy reconocemos que lo que es imposible en lo humano es posible para Dios, y esto nos tiene que poner a pensar, tú y tú y tú, todos somos elegidos por Dios. Todos somos llamados por amor, por el Padre de los cielos. Y uno a veces no siente esa elección, pero es verdad. A ejemplo de Juan el Bautista, cada persona tiene una elección particular. Y más allá, cada uno puede contar, mi madre tuvo dificultades en el embarazo, tuve un accidente de niño, me vi muy enfermo en una clínica, pero aquí estoy. Y uno descubre en la historia personal, en la de cada uno, cómo la mano portentosa de Dios ha acompañado tu vida. Por eso hoy es un motivo para identificarnos o reconocer en Juan el Bautista también nuestra historia y ver cómo el Señor nos ha sacado adelante. La historia de grandes laicos, de grandes sacerdotes, de grandes evangelizadores, cuando uno mira su pasado, vivieron mil pruebas en su salud, mil dificultades, y ahí están hablando del Señor, porque Él nos eligió portentosamente. Desde el vientre materno nos conoce, sondea nuestras entrañas, penetra nuestro pensamiento, sabe de nuestras intenciones. Nos pide simplemente docilidad, obediencia a ese llamado, a esa elección que nos hace. Pero hay una segunda palabra a propósito de esta solemnidad del nacimiento del Bautista que quisiera compartir con ustedes. Juan es elegido para una misión en la vida.
Y cada uno de nosotros tiene una misión para realizar. El primer llamado que Dios nos hace es a vivir y a vivir a plenitud. Como dirán los españoles, vivir a tope. No vivir mediocremente, no vivir con tibieza, no vivir como empujados, como arriando ganado, empujándonos la vida, sino siendo protagonistas de nuestra propia historia. Esto es hermoso. Y hoy te hago una pregunta. La misión de Juan el Bautista fue invitar a la conversión del corazón, al arrepentimiento de los pecados y anunciar ese gigante que viene, el Hijo de Dios, que es el Salvador. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu misión en la vida? Padre, mi misión en la vida es trabajar en la empresa. No, Señor, esa no es tu misión. Padre, conseguime unos pesitos para levantar los hijos. No, niña, esa no es tu misión. Tenemos a veces misiones muy mediocres, misiones muy pequeñas, y hay una gran misión universal, común a todos, a la que estamos llamados después de que se nos da el regalo de la vida. Padre, ¿cuál es esa misión? Vinimos a realizar una tarea de amor en el mundo. Vinimos a dejar huella en esta tierra. Vinimos a dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. No viniste al mundo a consumir, no sé, oxígeno, alimentos, gratuitamente porque sí. Viniste al mundo a realizar una misión de amor. Tú no puedes vivir solo para ti mismo, eso es egoísmo. Y lo contrario del amor es el egoísmo. Tú viniste a amar a los demás. En una familia, una primera misión, matrimonio, familia, o en una sociedad, una misión más extendida. Pero no puedes creerte que viniste aquí al mundo de pura bacanería, a pasarla rico, a pasarla suave, a mamarle gallo a la vida. No sé si me entiendan este modismo colombiano. No, no, pellízcate, sacúdete, ráscate la cabeza y di, ¿yo para qué he sido colocado en esta tierra? He visto personas que cuando descubren su misión, crean una fundación, ayudan a niños, madres cabeza de familia, prostitutas que se están rehabilitando, se entregan en los barrios populares. Tenemos una misión. Y esa misión hay que realizarla cada día y eso no depende de un encargo particular. No me tienen que nombrar, no sé, alcalde de una ciudad o gobernador de un departamento o provincia para decir yo sirvo a mi comunidad. El ser hijo de Dios, el ser bautizado, el ser humano te da por título ese derecho de venir al mundo, amarlo y dejarlo un poco mejor de cómo lo encontraste. Padre, pero es que yo veo la propaganda y la publicidad de relojes y veo la del carro y todos me dicen, piensa en ti mismo, te mienten. El que vive solo para sí mismo tiene una vida sin sentido, tiene una vida vacía. La alegría de la vida está en servir y en amar, amar al otro, en construir al otro. Esto es bello y esto nos lo enseñó Juan el Bautista. Puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, bisagra dirán algunos. El gran profeta, nunca ha nacido nadie tan grande de vientre de mujer, dirá Jesús de él. Esto es bello. Pero hay una tercera palabra, además de ser uno, elegidos, dos, llamados a una misión de amor en la vida. Tres, Juan vino acompañada su vida y la misión que tenía, acompañado de unos carismas. Juan vino capacitado. Y ustedes y yo venimos capacitados para una misión. Uno no viene a este mundo simplemente, no sé, no tengo las agallas, no tengo el coraje, no tengo la palabra, no tengo la fortaleza. No, Dios da el coraje, Dios da los dones, Dios da las cualidades, Dios da los talentos, Dios da los carismas, Dios capacita al hombre para su misión. Y realizando esa misión es capacitado. Muchas veces suele ocurrir que uno dice, yo no voy a ser capaz con esto.
Me pidieron esto en la familia. Yo no puedo, no tengo cabeza. Confíate a Dios, que Él te dará esa posibilidad, esa fuerza. Juancho, Juan el Bautista, fue un hombre de coraje, de parresía, de valentía interior, y Dios lo capacita para denunciar el mal en su sociedad, para confrontar la corriente del judaísmo, que era una escuela religiosa amodorrada, mediocre, tibia, y confrontar su legalismo religioso que reñía con la propuesta de Jesús, que era renovar el corazón. Esto es hermoso y esto nos tiene que poner a pensar. Juan fue capacitado para vivir ascéticamente, vestir con piel de camello, comer solo langostas y miel silvestre, vivir en cuevas, alejado un poco de la gente, y ese testimonio de vida ascética confronta la vida de los demás. Cuando querían vivir la multitud a los Simpson, ¿qué es el Simpson? El americano, mediocre, buena vida, la cerveza, el juego de fútbol, no sé qué. El americano que no piensa en la vida sino en comer, producir, satisfacer necesidades. La típica familia así, que no es capaz de mirar más allá. Juan rompe esos esquemas y dice: no, Dios me capacita para ser un hombre distinto. Es el hombre que tiene fuego en su palabra, tanto que es un líder en su época. Y algunos escrituristas dicen que Jesús lo admiraba y en principio como que lo quería seguir, del grupo de sus discípulos. Y es el hombre sobre todo ungido, ungido, lleno del Espíritu, desde el vientre de su madre Isabel. ¿Acaso no brincó la criatura de alegría en el vientre de Isabel cuando María llegó a saludar y a servir a su parienta? Es el hombre lleno del Espíritu. Y hoy hay que pedir ese Espíritu. Padre, yo estoy acobardado. Padre, yo lo único que busco en la vida es un sueldo quincenal, sostenerme, pasar la vida, envejecer sin molestar a nadie, que nadie me moleste. No, no tienes alma de secretario. No tienes una mirada de pollo peletas, pollo de gallinero. Está llamado a ser águila, a volar alto. Cuando un alma se deja tocar por Dios, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Cuando un alma se deja tocar por el Señor y llenar de Él, ¿cómo es el alma de su familia? ¿Cómo confronta a los suyos? ¿Cómo todos en la casa le piden consejo, fortaleza? Porque ven en esa mujer, en ese hombre, en el seno de la familia, como un referente. Ven esta persona llena de Dios, capacitada por Dios para realizar esa misión de guía y de amor para los demás. Hoy reconoce cuáles son tus dones, cuáles son las cualidades que Dios te ha dado. Miren, los dones no se nos dan como las bolas navideñas en un árbol de Navidad, no son de adorno, de decoración, no, no. Los dones se nos han dado para ponerlos al servicio de los demás. Yo no canto. Cuando yo canto, desencanto. Por eso buscamos músico. Yo cuando canto, desencanto. Mi don es hablar. Padre, ¿usted por qué habla largo? Porque Dios me ha dado ese don y tengo que exhortarles. Y Dios me puede quitar el don de la palabra si les hablo 2 minutos. Y hoy tengo la oportunidad de hablarte. El día de mañana no tendrás la salud o la disposición del corazón para escuchar. Y esos dones, los que cada uno tiene, la alegría, el consejo, la fortaleza, la sabiduría, el espíritu de unidad, no sé qué, todo es para ponerlo al servicio de los demás. Recordando, como dice Pablo, aspirad a los dones más perfectos. Y ahora os voy a enseñar un don más perfecto. Si tengo la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, no me sirve para nada. Si doy limón a los pobres, de pronto por filantropía, pero no es por amor, no sirve para nada. Y empezará Pablo a hablar de ese elenco de dones y concluirá diciendo: el amor, y solo el amor, la caridad es el don más grande. La fe y la esperanza pasarán cuando pase la visión de este mundo, y de cara a Dios lo único que contará es el amor. Es un escándalo lo poco que amamos los seres humanos hoy. Cada uno se preocupa por sí y si acaso por los 4 que están a su alrededor, y el mundo pues que busque. Eso no es el proyecto cristiano sobre la humanidad.
Termino con una cuarta y última afirmación. Tal vez es de las que más me impresiona a mí, de la imagen y de la figura de Juan el Bautista. Juan es un convencido de Jesús. Juan es un enamorado de Cristo. Juan es un absolutamente confiado a Él. Se reconoce no como la palabra, sino la voz que anuncia la palabra por antonomasia, que es Cristo. Se reconoce como el humilde servidor al que apenas ni siquiera es digno de desatarle la correa de sus sandalias en los pies. Hoy reconocemos que cuando vemos una persona convencida, le decimos, ¡ay, es radical! ¡Ay, es intolerante! ¡Ay, nuestro mundo de la tolerancia, lo políticamente correcto, lo aceptado, es que tú seas tolerante con todo! Y olvidamos que la tolerancia con el mal es intolerancia con el bien. Cuando uno es tolerante, por ejemplo, con el adulterio, cuando uno es tolerante con la vida equivocada de un hijo, uno es intolerante con el bien. El adulterio, el bien es que la fidelidad, el amor. O cuando uno es tolerante con que un hijo lleve esa vida desviada, eso es normal, que eso lo haga, eso lo hace todo el mundo. Abortó, lleva esta relación afectiva contra la naturaleza, no sé qué. Cuando uno es tolerante con la mentira, es intolerante con la verdad. Cuando uno es intolerante, es tolerante con el mal, es intolerante con el bien. Juan no tuvo eso. Al pan, pan y al vino, vino. Nuestra sociedad de tibios, nuestra sociedad no hay verdad absoluta, todo es relativo, todo es discutible, todo lo podemos mirar, porque es el pensamiento políticamente correcto hoy. Juan no entraría en esos estándares. Juan no temió denunciar a Herodes y le dijo, Herodes, la mujer que tenés, Herodías, es tu cuñada, es tu amante, no, es la mujer de tu hermano Filipo, no puedo estar con ella. Pues Herodías primero y Herodes luego le costó su cabeza. Lo decapitaron en la fortaleza de Maqueronte, al pie del mar Mediterráneo. Mis hijos, hoy uno silencia la verdad y uno dice lo que dice este programa de televisión, lo que dice este programa radial, lo que dicen en redes, esto no es verdad, esto va contra la vida, esto va contra la familia, esto va contra el amor natural. Pero uno se calla por conveniencia o por comodidad, por evitar conflictos con nadie o por cobardía. Juan el Bautista no fue así. Jesús no es así. Sin pelearse con nadie, con la serenidad que da el exponer la verdad, Jesús y Juan nos enseñan a nosotros a ser convencidos de Dios. Uno es convencido de un equipo de fútbol y se pelea por ese equipo de fútbol. Uno es convencido de un candidato político, ahora que estamos en elecciones presidenciales en varios países de América Latina, este 2018. Uno es convencido de eso, pero un hombre, un equipo de fútbol, un cantante, no sé quién, no te va a dar la salvación. No te va a pagar los servicios públicos de tu casa. Jesús te da la salvación y Jesús te da la salud para trabajar y luchar por tu vida. Repito y concluyo. En este mundo de tibios, donde uno es radical en lo externo, en cosas del mundo, en personas, uno debe ser convencido del Dios hecho hombre. Y en eso hoy hay tibieza, mucha tibieza en el corazón. Pidámosle a Juan el Bautista, dame la firmeza para hablar en mi familia, para hablar en redes sociales, para hablar con los míos del amor que ha renovado la humanidad, de la verdad sobre el matrimonio, de la verdad sobre la vida, de la verdad sobre la familia que tú has enseñado. Señor, que por cobardía, por conveniencia, por comodidad, no me calle. Que sea un convencido de ti, que yo no me avergüence de ti. Y así estoy convencido que tú no te avergonzarás de mí en el reino de los cielos.
Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el pueblo de Dios, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Con sencillez y convicción, sin tibieza, proclamamos nuestra fe. Ahora presentemos nuestras súplicas y digamos: Padre Dios, escúchanos. Padre Dios, escúchanos. Pidamos al Señor por el Papa, obispos y sacerdotes, para que se conviertan en esos profetas que alcen su voz para anunciar el Evangelio con la valentía de San Juan Bautista. Oremos. Padre Dios, escúchanos. Para que los gobiernos del mundo escuchen la voz de los profetas que hablan a través de la Iglesia, denunciando las injusticias, oremos. Padre Dios, escúchanos. Por los más necesitados, especialmente aquellos que viven en el anonimato en nuestra sociedad, para que sean reconocidos y encuentren un espacio entre nosotros, oremos. Padre Dios, escúchanos. Por todos nosotros, para que escuchemos la voz de Dios y atendamos su llamado a cumplir una misión importante en la construcción de su reino, oremos. Padre Dios, escúchanos. Para que tú, papá o mamá, seas profeta para tus hijos, vos que es capaz de orientar a sus chicos en el seno del hogar, para que tú, profesor, profesora, seas maestro que con sabiduría guíe la vida de tus alumnos, para que nosotros, pastores de almas, no seamos perros mudos, como dice el profeta Isaías, sino que exhortemos, hablemos, convoquemos al cambio de vida y a Cristo, convoquemos al pueblo de Dios. Oremos. Padre Dios, escúchanos. Estas súplicas y las que cada uno de nosotros tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Presentamos sobre tu altar, Señor, estos dones, al celebrar con el honor debido el nacimiento de quien anunció la llegada del Salvador del mundo y señaló su presencia entre los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por cuyo precursor San Juan, a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer, alabamos tu magnificencia. Al nacer, él proporcionó muchas alegrías
y antes de ser dado a luz había exultado por la llegada de la salvación humana. Él fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la Redención. Bautizó además al mismo autor del bautismo, que santificaba entonces las aguas corrientes, y al derramar su sangre mereció ofrecerle el supremo testimonio. Por eso con las virtudes del cielo, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive entre nosotros Cristo Jesús,
Este es el gran sacramento de nuestra fe. En tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, mártir, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que congregas en tu presencia en televisión, radios católicas y redes sociales católicas. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos y tantos bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Esta oración es perfecta porque la enseñó el Hijo de Dios, no es una mera plegaria humana. En esa confianza elevemos nuestro corazón a Dios y digamos: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestros corazones, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Jesús, has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y según tu promesa, concédenos la paz en el corazón, la unidad como hijos de Dios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aquí en esta sencilla capilla, en nuestra parroquia San Juan Bautista de la Salle, con cariño démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor.
piedad de nosotros y dándonos la paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Oremos. Renovados en el banquete celestial del Cordero, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, llena de alegría por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su regeneración, cuya venida ya próxima Juan anunció, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo siempre su audiencia, a través de canales tan queridos como Cosmovisión, TV Familia y otros canales, agradeciendo también el replicar esta señal en emisoras católicas. También nos pueden ubicar en nuestra emisora digital, Amén Radio. Simplemente en Google coloca Amén Radio, te aparece de primera. Recuerda que tenemos programas ahora martes y miércoles, 2 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia, donde interactuamos con ustedes, amigos que en distintas partes del mundo escuchan nuestra programación evangelizadora. Martes y miércoles a partir de las 2 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia, nos pueden encontrar para interactuar con ustedes, compartir las experiencias con ese mundo bonito de oyentes a través de nuestra emisora Amén Radio. También los invitamos a que miren el Palabra de Vida, que tenemos la reflexión diaria del Evangelio en nuestros canales de YouTube, Amén Comunicaciones, el personal Padre Carlos Yepes y también esta sencilla reflexión Sabidurías de Vida, que están en nuestros canales en YouTube y en nuestra emisora. Reciban todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que el corazón de Jesús, todavía en su mes, el mes de junio, y la Madre, la Auxiliadora de los cristianos, les cuiden y acompañen a todos. Es verdad.
Hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar.